Hola, pues me presento, soy María José Garrido, soy fisioterapeuta, exjugadora de voleibol, soy de aquí, de Lugo, bueno, realmente nací en El Caurel, en la montaña, soy del Caurel, pero vivo aquí en Lugo. Mi etapa en el voleibol para mí fue maravillosa. Desde que empecé, empecé con 14 años. Con 14 años me fui a la concentración permanente que retomaba el proyecto en Pontevedra y como necesitaban o habían hecho un convenio con la Xunta de que tenía que haber un número de jugadoras gallegas, pues entré con las de los años anteriores a los que me correspondía a mí. Y estuve 3 años en la concentración permanente en Pontevedra y de ahí me fui a Monforte a jugar a la Superliga. Me quedé en Galicia, elegí quedarme en Galicia porque tenía que hacer COU y quería cursar el gallego. Y después, cuando terminé COU, tenía opción para irme a Murcia o también a Granada, que quería estudiar fisioterapia, y fiché en el UCAM de Murcia para estudiar fisioterapia. Después seguí en la Superliga todos los años siguientes. Entre medias también seguí con la selección nacional y ya cuando tenía 30 años, decidí, 30, 31, decidí retirarme y dedicarme a mi trabajo como fisioterapeuta. Viví mi etapa de fin de carrera deportiva. Por un lado tenía claro que iba a dejar ya de jugar a voleibol porque ya tenía encauzado mi tránsito a ser fisioterapeuta y por otro lado me pasó que estábamos jugando la final de la liga con Aro. Este año ganamos la Copa, ganamos la Supercopa y ganamos la Liga y casi en el penúltimo partido, fue en el penúltimo partido, me rompí el tendón de Aquiles. Entonces, yo ya no iba a jugar más al voleibol, entonces no quería terminar mi experiencia de voleibol con ese mal sabor de boca, entonces decidí incorporarme aquí al MB, que siempre han querido contar conmigo y como si fuese, bueno, es mi casa, es mi club de origen y también me ofrecieron la oportunidad. Entonces decidí recuperarme para jugar, jugué un año y medio más aquí en el MB. Jugamos el primer año que ascendimos a Superliga y luego jugué media temporada de la siguiente de Superliga aquí. Elegí ser fisioterapeuta también por el voleibol. Cuando estábamos en la concentración permanente, bueno, nuestra fisioterapeuta era Marisa, que es hermana de Marta Jens, una de las jugadoras más importantes de España. Entonces, yo creo que la convivencia con ella y con la fisioterapia y de la manera que ella nos hizo a nosotras ver la parte de fisioterapia, pues a mí me hizo que me enamorase de ese trabajo de fisioterapeuta. El vóley me dio la oportunidad de haber sido fisioterapeuta porque realmente en mis años para entrar en fisioterapia por deportista tenías que ser deportista de élite, no de alto rendimiento como piden ahora. Entonces, nosotras no éramos de élite y en ese momento justo el UCAM de Murcia, el AUCAN, que tiene ahora convenio con todos los deportistas y todo, pues fuimos de las primeras becadas por la AUCAN para estudiar en su universidad y a la vez jugábamos en el equipo, bueno, del Vóley Murcia, pero que estaba patrocinado por la AUCAN. Me parece muy importante que los deportistas sigan formándose porque el paso después de ser deportista al trabajo, a una vida de no deportista, es muchísimo más fácil si tienes una formación que te complemente y que te permita vivir de lo que tú te hayas formado. Me parece súper importante lo de formarse. Es muy duro formarse y estudiar a la vez que estás haciendo deporte, pero es posible, lo hemos hecho muchas jugadoras y yo creo que es posible. Bueno, el voleibol es como una parte de mí, o sea, una parte de mí es mi familia, todo lo que me ha aportado mi familia y la otra parte mi voleibol, o sea, el voleibol, todo lo que me ha aportado. Ahora mismo estoy un poco más ausente porque he sido mamá y no puedo estar tan presente, pero no quiero desengancharme, todavía estoy ligada al MB, colaboro en vez de trabajar, porque el año pasado trabajaba con ellos, pero ahora colaboro. Para mí el voleibol es media vida, es mi vida, vamos, media vida, no mi vida.
El voleibol me ha ayudado en casi todo. Me ha ayudado hasta en mi maternidad, porque la paciencia que hay que tener, el trabajo continuo, la constancia que hay que tener para hacer deporte y para el voleibol, lo uso para mi vida. Gracias al voleibol es mucho más fácil la vida reincorporarte a un grupo de trabajo, la vida laboral. Para nosotras es mucho más fácil llegar a un grupo de trabajo y adaptarte, estamos acostumbradas a eso, no tenemos miedo de cambiar de ciudad, de cambiar de trabajo, tenemos unos hábitos, bueno, como deportista, creo que tenemos unos buenos hábitos de disciplina, de puntualidad, cosas que te da el deporte que si las trasladas a tu trabajo pues son muy positivas. Ay, lo que más echo de menos es pues, el estado en forma en el que estás cuando haces deporte, el poder estar con tus amigas la mayoría de las veces todo el día, tener mucho más tiempo libre. Yo creo que somos afortunados de poder cobrar o que sea tu profesión y disponer de tiempo libre para hacer otras cosas, para descansar, para lo que sea. La vida laboral es bastante más dura que la vida de jugadora de voleibol. Bueno, para mi parecer es así. Bueno, es fundamental para el deportista de élite tener un cuidado en la alimentación y un cuidado físico, el descanso, todo lo que hay por detrás. Yo soy muy fan del cuidado de la alimentación también porque desde pequeña, desde la concentración permanente, desde Marisa o los fisios que hemos tenido, los entrenadores nos hicieron mucho hincapié en el cuidado y creo que es muy importante y que todavía no estamos en el voleibol mentalizados en que somos deportistas y que hay que comer adecuadamente, descansar adecuadamente, pues consumir menos alcohol, bueno, estas cosas de trabajo invisible, y es muy importante todo eso. Es muy importante realizar actividad física, igual que alimentarnos, igual que descansar, igual que vestirnos, es fundamental. Pues el voleibol nacional yo creo que está con una buena evolución, sobre todo el femenino, que es el que yo más conozco. Ahora mismo hay muchas jugadoras nacionales que están en el extranjero y lo están haciendo muy bien, jugadoras muy jóvenes. Después creo, bueno, por lo que veo también en el MB, me coincide en un club en el que hay muchas jugadoras de cantera y son jugadoras que van a la selección nacional. Creo que hay un buen futuro y físicamente creo que hay un buen futuro de jugadoras que tienen mucha calidad y que van a convertirse pues en jugadoras que potencialmente, bueno, pues que vayan al extranjero y que mejoren también nuestra selección nacional. Creo que estamos en un buen momento, que vienen nuevas jugadoras y que físicamente van a aportar mucho a la selección nacional.